Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos aquí en esta parte del momento institucional de este día de Consejo Técnico. Vamos a hablar el día de hoy. En general, el tema le puse el paradigma pedagógico ignaciano. ¿Sí? Tenemos ahí dos frases, que el paradigma pedagógico es un dinamismo en espiral ascendente, es decir, no es estático. Supone el enfoque personalizado, ando acá arriba, ¿no?, como acompañamiento y estímulo en el proceso de conocimiento. Eso nos implica a todos nosotros. Lo que es lo mismo es el proceso del compromiso con la realidad que vamos viviendo. Este paradigma pedagógico ignaciano, en consecuencia, va a ser enseñar a aprender según la pedagogía ignaciana, que sería la que vivimos en el sistema de colegios jesuitas aquí y alrededor del mundo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy en este ratito? Esperemos, Dios mediante, según vayamos avanzando. Primero, una primera sección va a ser distinguir y revisar las propias ideologías pedagógicas por medio de un test que ahorita vamos a tener y lo vamos a ir realizando juntos. Después, vamos a avanzar para conocer el origen de esta pedagogía ignaciana, de dónde viene, por qué viene, ¿sí? Si eso me, pues qué me toca hacer a mí para poder crecer en eso o entenderle más, o qué nos toca hacer juntos para poner más espacios y modos para eso, poderlo ir viviendo y aplicando en la vida. Un poco comprender el paradigma pedagógico ignaciano. Hoy no va a ser el día para... ya me lo tatuó, ¿verdad? Porque no es así de rápido, pero empezar a comprender ese método y vamos a intentar, por eso se les pidió una de sus planeaciones para que podamos aplicar en un tema un ejemplo de esto que vamos a ir viendo acompañados, ¿no? Poco a poquito hasta donde Dios nos dé y nos dé los tiempos. Para esto... me gustaría que primero cada uno, les digo, reflexiona las diversas maneras de acercarnos a la realidad y aprender. Para eso voy a usar este video de la luna. Voy a poner nada más, pues yo digo que dos reglas básicas para poder eficientar y aprovechar el tiempo juntos. Una, si nadie se le está muriendo a alguien o va a recibir la herencia ahorita, que pongan en modo avión su celular, ¿sí? O sea, que el celular no sea la competencia mía, ¿sí?, ni de esta pequeña hora y media que tenemos, para que no sea lo que nos distraiga. Si algo urgiera, pues yo espero que en su familia haya otras 10 personas a quien buscar en esta hora y media para resolver si había que apagar los frijoles o no, o comprar tortillas o no sé. Si hay alguna cosa urgentísima que ahorita se va a resolver con alguno de ustedes, pues no lo apague, ¿verdad? O sea, no lo ponga en modo avión. Y con toda confianza, pues sale y entra y dice, ¿ya? ¿Cuánto me quedó de la herencia? ¿Sí? O ya corro al hospital, digo, que serán dos urgencias muy reales. Lo demás, como quiera alguien, creo que lo puede resolver. Segunda, pues tratar de ir llevando el ritmo hacia... la propuesta y hacia los momentos como vayan las instrucciones para poder concentrarnos, todo lo que sea momentos de compartir, de reflexión personal, que sea personal y que se valga, ¿sí?, si hay alguna pregunta o duda, pues que levante la mano y con confianza preguntemos, porque si no, pues a lo mejor todo lo queremos ir comentando, pero a fin de cuentas somos más de... y se va a hacer mucho rumor. Si yo quiero hablar de algo y todo mundo
estamos comentando en el momento, sería más fácil que cuando diga, oigan, comenten entre ustedes o quien tiene una pregunta, que ahí lo aprovechemos. Y lo otro, pues hay una sección de notas atrás como de su cuadernillo, que puedan ir anotando esas ideas que les van brotando y quisiera compartir, comentar, preguntar, y cuando se abre el otro momento, pues ahí lo usemos, ¿verdad? Bueno, dado esas dos, en esta les pido eso, vamos a este video usarlo, concentrarnos en él y ver cómo la realidad nos va invitando a aprender de modos distintos ante lo que yo voy viviendo y lo que yo voy siendo, ¿sí? Y en mi momento existencial que estoy viviendo. Entonces vamos a ver este video. Pues con esto quiero comenzar, porque como vimos en el video, pues van presentándose distintas pedagogías, ¿no?, ante la misma situación y se van resolviendo de modos distintos, ¿no? Ninguna, como diría San Ignacio, todas las cosas creadas son buenas, pero hay que usarlas tanto cuanto sean necesarias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ante esto que fuimos viendo, vamos a ver las propias pedagogías, vamos a detectar y revisar, que serían uno de nuestros niveles de las categorías de Bloom, ¿sí?, cuatro teorías curriculares. Para esto, en su cuadernito, la primera página nos habla sobre el inventario de ideologías curriculares. Entonces, como sé que nos mimetizamos a nuestro nivel, primero seguimos las instrucciones acá enfrente y luego nos metemos al librito, nomás ahí está, para que no se pongan nerviosas ni nerviosos. Va a haber un inventario en el cual las instrucciones es, en cada una de las siguientes secciones vas a encontrar cuatro afirmaciones con una línea en blanco enfrente, es decir, aquí encontrarás cuatro afirmaciones con una línea en blanco enfrente. Lee cada afirmación cuidadosamente y luego desde darles un valor de 1 al 4. ¿Qué es el 1? Al lado de la afirmación que te gusta más, ¿sí? En segundo lugar, al lado el 2, al lado de la afirmación que te gusta más. En tercer lugar, el 3, al lado de la afirmación que te gusta más. Y el 4. Entonces, es decir, la primerita, ¿sí?, es la que más me gusta. Y la 4, pues sería de las 4 la que más me disgusta, ¿sí? El 1 me chifla y la 4 no. Y así en esa gradación vas a ubicar, usa cada uno de los números solo una vez en cada parte del inventario, no se vale repetirlos. Ubica los números sobre las líneas a la izquierda de cada afirmación. Esto no es un examen, no hay una respuesta concreta. Tendremos 30 minutos para reflexionar y responder esta sección. Si podemos bajar el tiempo, mejor, por los tiempos que traemos. Luego, segunda parte, porque ahí es donde empiezan a hacerse bolas el engrudo. Ya que llené cada parte, aquí viene un ejemplo de la parte 1, con mis cuatro números diferentes y gradados, ¿sí?, van a tener... Esta hojita tiene esta parte que dice formulario aquí abajo, ¿sí? Bueno, esa parte es esta parte del ejemplo, ¿sí? Tienen esta hoja donde voy a ir rellenando lo que haya salido en estas partes. ¿Está ahí, sí? De nuevo. Lo que puse en estas partes dice mándalo al formulario, y donde es el formulario es esta parte. Son 6 partes. Voy poniendo mis números tal cual aparecieron. Primera afirmación en el primero, la segunda en el segundo. Oye, pero acá está Laila, no te fijes en esto, fíjate que vaya el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero. Ya terminé mis 4, voy a la parte 2 y lleno esta. Y así me va a quedar lleno todo esto. Cuando ya me quedo lleno todo esto, voy a trasladarlos acá arriba,
¿Sí? Es decir, yo voy a tener que de la parte 1, la A me quedó en el 4, la B me quedó en el 1, la C en el 2 y la D en el 3. ¿Sí? ¿De qué? De la parte 1. ¿Cuál parte 1? Ahí dice parte 1. ¿Cuál parte 1? Aquí dice parte 1. Entonces, en esta C, si dice C1, ¿dónde voy a poner la C1? La estrellita va aquí. Si la D dice D4, pues lo voy a poner aquí. Si la A dice A2, pues la voy a poner acá. ¿Sí me voy dando a entender? Y luego, cuando ya termine de poner mis estrellitas, puntitos o palomitas, grafico al unir una con otra de cada una de estas que son las teorías curriculares. ¿Bien? Se vale hacerle así, el que diga, a ver, una precisión, duda o algo, más vale, porque nos va a ayudar a todos, porque a veces la tienen varios la misma duda. ¿Arriba alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces nos arrancamos haciendo el ejercicio. Al terminar el ejercicio, voy a dejar esto para que todo mundo vea qué hago después del ejercicio. Inmediatamente después viene este resumen con las cuatro teorías, estas cuatro teorías curriculares, ¿sí? Y al final de su cuadernillo tienen una parte de notas. Pues anoten las novedades que obtienes y las claridades que te aporta este ejercicio, porque al final del tiempo voy a hacer unas preguntas para que compartan y sería sobre eso. ¿Ok? Bueno, pues adelante. Y yo les voy midiendo como los tiempos según vaya avanzando en las mesas y vea que van avanzando ustedes. Gracias. No pasa nada. Ya es trabajo colaborativo. Nomás no se copien las respuestas. Todo lo demás. Todo lo demás, ayúdense lo que puedan. Un momentito, si paran y voltean para acá, como muchos ya van a empezar a leer, para darle un poco más de sentido a la lectura, ustedes ya tienen su gráfica, van a empezar a leer, y estas son las teorías curriculares que van a leer. Son cuatro. Pero, ¿qué me van a decir? Bueno, la persona que salió con muchos cuatros, ¿sí?, es que este estilo pedagógico casi no lo usa, no le gusta. Cuando se pone a estudiar a dar clases, no lo usa, medio lo usa en su modo de ver a la infancia, ¿no?, el proceso de maduración de ese niño. En cambio, esta persona le encanta el método centrado en el alumno, un poquito menos en la parte de enseñanza, pero en general casi, si se fijan, anda en me gusta mucho. ¿Sí?
En el de reconstitución social, pues me gusta mucho en la parte del propósito y de la enseñanza, pero ya en la hora del aprendizaje y el conocimiento ya no lo aplico tanto, ¿sí? En las áreas de la enseñanza lo creo un poco más importante, pero en la evaluación vuelvo a no usarlo tanto. O sea, me voy más a este, ¿no? Que es donde está más. Y en este hay subidas y bajadas. En el de eficiencia social no me gusta el propósito que tiene ni la enseñanza que da. Lo empiezo a validar en el aprendizaje y conocimiento. No lo valido nada en las etapas de la infancia y en la evaluación lo vuelvo a revalorar, ¿no? Como para cuando lea las otras dos páginas, capte mi modo desde mi esquema ante cada una de las teorías curriculares, que son estas cuatro que están aquí en la gráfica. ¿Sí me di a entender? Ok, continuamos. Todo, pero te voy a explicar cómo se pasan de aquí a acá. Parte 1. C2, ¿dónde está el C2? Ahí pones una estrella. Por los tiempos y para poder avanzar hacia otro de los objetivos del tema de hoy, con esto que ya realizamos con ese test de las teorías curriculares, la idea es de que cada una y cada uno vayamos viendo cómo nos metemos al salón de clases. De algún lugar, sea por nuestra historia como estudiantes o por nuestros estudios, ¿sí?, ya profesionales, es que hemos ido eligiendo o modificando esa teoría curricular que nosotros metemos al salón de clases. Si ustedes vieron que no era una teoría perfecta, ¿verdad? O sea, que una siempre salió en uno y todas las demás no. En cada parte, sea el propósito, sea la evaluación, el conocimiento, el aprendizaje, vamos dando unos énfasis o no. Esto es traer a la luz, ¿sí?, lo que yo soy y lo que yo pongo. ¿Sí? Es este sujeto que soy yo, se planta así al preparar una materia, una planeación, dar una clase, y eso es lo que yo voy a priorizar. Cuando yo estoy haciendo trabajo colaborativo con otras maestras, lo que está hablando es eso. Porque está en el inconsciente, a lo mejor no habíamos tenido un tiempo para sentarnos a hablar de esto y yo darme cuenta cuál es mi bocina que se sienta con los demás para construir, ¿sí?, este aprender a aprender. A lo mejor yo soy más del estilo académico escolar, ¿no? Bueno, por favor, distribuye, yo le digo a mi compañera, por favor, distribuye el salón. Y le digo, y ella está en un método totalmente centrado en la persona y hace estaciones. Y llega el otro y se le paran los pelos de punta y dicen, qué triste momento se te ocurrió hacer esto si las sillas van enfrente de mí y una después de otra con pasillos a los lados. ¿Sí? Y de repente les dice su jefe académico, vamos a hacer un tema, ¿sí?, sobre ciencias, ¿sí?, naturales. Y yo lo agarro y digo, vamos a ver cuánta madera se necesita en un bosque para ganar, ¿sí?, en esta sociedad, 100 millones de dólares. Porque para mí, el que el niño aprenda es una cuestión que le debe de hallar a la sociedad. Entonces, el mío es de eficacia social.
y genero mi planeación, sesión por sesión, tiempos, con esa idea. Y voy y platico colaborativamente con la otra maestra que su idea es de reconstitución social y se le paran los pelos de punta porque dice, ¿cómo que les vas a enseñar a los niños que talar un bosque es bueno para ganar 100 millones de dólares? Bueno, así como las relaciones humanas se basan en muchas cosas psicológicas, las pedagogías también tienen en un abstracto una teoría curricular que nos va moviendo y generalmente se tratan de manejar estas cuatro teorías curriculares. Bueno, ahora, trasladándolo eso aquí. Bueno, aquí estamos en un colegio jesuita que la pedagogía que maneja, ¿sí?, es la pedagogía ignaciana. ¿Qué más? Si los quieren acercar como a dónde se da, haz de cuenta que pusieran en un uno tanto la reconstrucción social y el aprendizaje centrado en el alumno. Tú dices, ¿cómo? Pues sí, o sea, siempre que oyen trabajo personalizado, acompañamiento, centrado en el alumno, vamos a ver todo el centro de nuestro alumno y tal, y vamos a mejorar este mundo y que el mundo hay que hacerlo más justo, todo eso tiene que ver de esas teorías. No es que desde, o sea, la espiritualidad ignaciana es más vieja que eso, pero si lo queremos adecuar a las teorías curriculares, iría más hacia allá. ¿Entonces yo estoy mal? No. A ver, primero, las teorías curriculares son teorías curriculares. Y diría San Ignacio, nadie es bueno ni nada es malo. Simplemente que en este sistema de colegios, si yo quiero enseñar pedagogía ignaciana, en la medida en que más me acerque a los modelos de reconstrucción social o centrado en el alumno, ¿sí?, le atinaré más y le batallaré menos. En la medida en que yo use otros métodos, más constantemente el conjunto me va a estar diciendo, oye, es que así no es, oye, es que hazlo así, oye, ¿por qué? Y no entiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy más en el sistema de eficacia social o en el de académico. ¿Sí? El típico académico escolarizado de todo se hace así cuadradito y como era antes. Bueno, ¿por qué? Porque a fin de cuentas estamos en un colegio jesuita que usa una pedagogía ignaciana que tiene mucho de las otras dos, sin que las demás las desprecie porque nada es malo, simplemente aquí eso es lo que es. Vamos a hablar, voy a empezar a hablar, sobre la pedagogía ignaciana y sus orígenes para dar un entre de por qué es importante para nosotros, estos casi 120 personas, y para todo el sistema de colegios jesuitas, lo que voy a hablar. Pregunté unas cosas con ustedes. Contestaron 119, yo hice una gráfica al 180, ahorita no hay al 80, no hay la del 120. Pero bueno, por ser estadísticas, ya la proporción era muy similar. Bueno, son los que estamos aquí más o menos en porcentaje. Creo que aumentó más cuando ya se hicieron más de primaria, pero le puedes dar la que sigue, que es lo que me interesa. Cuando veo esto, o lo pregunto y lo veo, pues me llama la atención que aunque hay muchas personas que conocen o son afines a la espiritualidad ignaciana, hay quienes no la conocen y hay quienes hasta no se sienten afines. Digo, no tenemos la letra chiquita, si es, no puedo ser afín a algo que no conozco, y ya se puso muy intelectual el que conoció, el que respondió, o el no afín viene desde una sensación y deseo de, no, yo sé lo que es y no soy afín, ¿no? A fin de cuentas, con este dato, la reflexión que me venía es como entrar en ese yo y decir, a ver, aquí todos construimos una cultura ignaciana, todos. Y la cultura ignaciana es cristocéntrica, ¿sí? Y entonces hay que conocerla y hay que ser afines, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es como si yo le dijera a alguien que lo voy a meter a un partido de fútbol y ya está con el uniforme y todo, y me dice, pero es que a mí ni me gusta esto.
O sea, como, es más, ni sé cómo se juega. Dices, bueno, nosotros como conjunto te podemos enseñar cómo se juega. O sea, vas llegando, ¿no? Mira, no se agarra con las manos, se le pega, ¿no? Ah, ok. Pues no, pero no me gusta. Ah, bueno, obviamente que si yo, si es por desconocimiento la falta de afinidad, pues lo iré conociendo y me iré haciendo más afín. Si es conocimiento sin afinidad, pues tranquilamente el, pues todo el mundo le va a decir, pues no estás en tu lugar, mi chavo, ¿verdad? O sea, aquí a fin de cuentas, lo que transmitimos es espiritualidad ignaciana. O sea, lo que se juega es fútbol. Pero es que fíjense que el básquetbol está muy bueno. Pásele a la siguiente cancha, ¿verdad? Allá dan básquetbol, ¿verdad? Pero aquí, no, aquí es fútbol. Bueno, por como este dato nos habla de esa parte, ¿verdad? Nosotros como institución y como red, pregunto más o menos como cuántos cursos, si se dieron cuenta eran como unos 10 cursos, más o menos de dónde puedo beber, por lo menos intelectualmente, esto de la espiritualidad ignaciana, como unos límites de las reglas del juego. Bueno, estos eran los más mencionados, ¿sí? La pedagogía ignaciana, el eneagrama, las cuatro Cs, compasivos, competentes, comprometidos, conscientes, la vida de San Ignacio. Los otros salieron con menos. Lo curioso aquí, voy a agarrar el clic-clic. Miren, por hacer la comparación, si habláramos de semestres, un semestre, una clase que damos, si fuera de secundaria, bachillerato, pero en general, se dan 16 sesiones por semestre, cuando nomás te dan una repetición a la semana. ¿Sí? Entonces, si das dos semestres, son 32 horas clase. ¿Sí? Entonces, curiosamente aquí, la mayoría de los que estamos aquí sentados, solo le hemos dedicado a esta parte 16 horas. Es decir, en los últimos 5 años, porque así era la pregunta, ¿sí? Yo me he dedicado a aprender fútbol, ¿sí? No básquetbol, no voleibol, fútbol, un curso semestral de 16 sesiones, divididas quizás no solo en un tema, en 4 o más. ¿Qué agarré de ahí? No lo sé. Pero eso nos tocaría a nosotros como conjunto y comunidad reflexionar. Y habrá quienes, si queremos irnos a un tanto más, ¿sí? Si lo vemos aquí, pero bueno, si lo vemos aquí, es la mayoría, dices, bueno, nos hemos dado permiso de hasta 2 semestres de 1 hora a la semana en los últimos 5 años para saber cómo se juega el fútbol. Ok. Para entender las reglas del juego. Ya no digamos si me gusta o no. Por lo menos en la cabeza tengo información. Y luego, pero resulta que esta espiritualidad ignaciana y paradigma pedagógico y todo lo que diga ignaciano no se vive si no es metiendo el corazón. Entonces, en un colegio jesuita, que es una obra apostólica de la Compañía de Jesús, apostólica es porque formamos catecúmenos, ¿sí? Es decir, es una escuela que su afán primero es tener una educación de mucha calidad y es nuestro pretexto para acompañar catecúmenos, es decir, muchachos. Los papás cuando los entrevistas te dicen, ¿por qué entra al Oriente? Por los valores, porque es de jesuitas, ¿sí? Y aparte porque les dan muy buena educación. Bueno, esa es la parte que todos aquí asumimos que estamos como comunidad educativa. Decía una vez el padre Arrupe, en un colegio de Japón, llegó un muchacho, obvio zen, en Japón, que de plano no era afín a la espiritualidad ignaciana, y había otros maestros zen que sí eran afines y transmitían lo que había que transmitir sin estar en pleito con eso. Y uno de los más viejos, por cuestión de tradición, le dicen, tú habla con él, dile, porque anda ya muy incómodo.
y habla con él, y le dice, bueno, pues, ¿qué traes? Es que cómo es posible que ustedes, siendo también de Ideas Zen y no sé qué, ¿por qué hablan de Cristo y la cristología y los retiros y todo eso, si nosotros no somos de eso? Y le dice, y esa es la, pues ahora sí, como lo que hay que quedarse, que decía el padre Adolfo Nicolás, decía, es que en los colegios jesuitas, no sé si te has dado cuenta, que desde la puerta es capilla. Es decir, todos, desde los que están en servicios generales, administración, obviamente docentes, que son los más cercanos a los alumnos, psicólogos, formación ignaciana, todos, ¿sí?, los papás y nosotros como jesuitas, todos, por eso decía, ¿qué es esto de comunidad apostólica? Ah, bueno, es que todos formamos a los alumnos desde una creencia de estar aquí, ¿sí? O sea, no es una escuela de la SEP, no es el TEC de Monterrey, no es el ALPES, es un colegio jesuita. Entonces la espiritualidad que nosotros queremos transmitir, se transmite y se basa en esto, que se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio, ya no son de 30 días, ¿verdad? Se dan de 7 días a 8 días en silencio, y de ahí es donde uno bebe para que lo demás cuaje. Haz de cuenta que haces una gelatina y la volteas y se derrite, pues no cuajo, no le echaste la grenetina. Pues igual, en nuestros colegios, la pedagogía ignaciana no va a cuajar sin espiritualidad ignaciana. Es decir, sin que nosotras y nosotros vayamos viviendo esto como una vocación en la fe, ¿sí? Entonces, esa parte, pues aquí si se fijan, aquí en los ejercicios espirituales, pues nunca un chorro, el 66%. Y ya algunos, en los últimos 5 años, como un 19%. ¿Sí? Ya después, si te vas a los 6 años, otros 8. ¿Cuántos años llevamos trabajando? Pues un chorro, ¿no? El asunto es que esto no se reflejaba con lo otro. Yo no me estoy inventando esto, ahí el padre le está poniendo mucha crema a los tacos, es lo que ustedes pusieron en sus respuestas, ¿no? Entonces, en este asunto, preguntaba también, bueno, por lo menos, ya deja tú ejercicios espirituales. Un retiro de fin de semana en los últimos 5 años. Poco más del 60% de los que estamos aquí no lleva ni uno. Entonces, esa es la parte que nos va a tocar como comunidad y sobre todo como estructura, cómo poder facilitar, promover, hacerles accesible de algún modo esa parte que llena el corazón de la espiritualidad ignaciana. Les digo, bueno, habrá unos o unas que digan, no, yo quiero jugar básquetbol. Bueno, pues nos van a hacer sufrir mucho y van a sufrir mucho porque ni vamos a cambiar la cancha de fútbol por una de básquet, ¿sí? Ni vamos a dar básquet. Entonces, pues ahí sería más un acompañamiento de que, pues, aprendes fútbol o mejor busca donde den básquet, ¿verdad? Pero los que sí, nosotros poder no solo dar las reglas o lo formativo, sino también lo inspiracional que viene siendo desde los retiros y los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? ¿Por qué lo digo esto? Porque voy a empezar a hablar del paradigma pedagógico y esto es lo que nos ayuda. Imaginémonos que estamos en una clase de chino, ¿sí? Para poder hacer los programas, el proyecto curricular integrador del Instituto Oriente, necesitan saber chino. Y resulta que hay como 20 gentes que saben un 70% de chino, ¿sí? Y los demás no. Entonces, podemos sacar un proyecto curricular integrador del Instituto Oriente que va a ser más similar a un programa de la SEP, ¿sí? O a las teorías pedagógicas particulares que cada quien ya vio que tiene, pero
muy difícilmente, digo, podemos ser el burro que toca la flauta, ¿verdad? Pero muy difícilmente, por estadística, nos va a dar un proyecto curricular integrador con pedagogía ignaciana, porque no tenemos esa fuente que es el corazón de la pedagogía ignaciana, que es su espiritualidad, ¿no? Yo leí sus respuestas en cuanto a qué es para muchos de ustedes la espiritualidad ignaciana, y pues dan trazos de que les gusta y de que les interesa y de que tienen cosas como que Dios es libre, que es para hacer para los demás y así. Pero eso se tiene que sustentar en una espiritualidad, porque no creo que con 40 horas de cosas aprendidas, de para entregar una vida a los muchachos, a los papás, a los compañeros de vida, porque esto es su foto de familia, voltéense a ver, esta es la foto de familia. Hay quienes aquí han vivido 30 años viendo pasar caras, ¿no? Y los que aquí en 30 años los siga viendo, y yo ya no esté y venga a dar otro tema, diga, hola, ¿cómo estás, Yuri? Pues aquí, mira, ya llevo otras 20 generaciones. ¿Y ahora qué haces? No, ya voy en la biblioteca. ¿Sí? Ya me pusieron en la puerta a ver si... Ya estoy en admisiones, conozco todo Puebla. ¿Sí? Pues así, pero eso es la foto de familia, pero se sustenta solo si hay un corazón metido y no una cabeza metida. ¿Me abres el otro? Vamos a ver nada más un poco lo del origen, que vamos a llegar a este... ¿De dónde surge la pedagogía ignaciana? Para tener ese conocimiento todos. Esta pedagogía ignaciana... Se me olvidó de nuevo el... Esta pedagogía ignaciana, ¿sí?, va a ser un camino para todos nosotros los profesores que acompañamos a los alumnos. A ver, es un arte y una ciencia de enseñar. Si es cabeza y corazón, tienen que meterse todos. No puede reducirse simplemente a una metodología. No es que les pase un recetario y va a ser la suma de las partes, va a dar el todo. No, hay que meter cosas que no se ven, que es el espíritu. Entonces debe incluir una perspectiva del mundo, una visión de la persona ideal que se pretende formar. Tenemos un librito rojo, que es el del perfil de egreso, ¿sí?, a nivel colegios, que habrá que seguir puliendo. Esto indica el objetivo y fin hacia dónde se dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa. Nos va a dar criterios para ver qué recursos elegir. ¿Cómo vamos a hacer para corregir a estos muchachos? ¿Agarramos a reglazos al muchacho o hacemos una alianza afectiva? No, pues yo creo que a lo mejor va a ser más conveniente la alianza afectiva, ¿eh? Y si no, ahorita las psicólogas me regañan si a reglazos, ¿verdad? Pues no, pero eso vas a tener un corazón y una mente que te va dando cómo elegir. No voy a ser yo solo, hay algo más grande que yo, o sea, más grande que mi diagrama, que me va a ayudar a orientar esas elecciones. Esa visión del mundo ideal de la educación de la compañía en nuestro tiempo se ha expuesto desde el documento de características de la educación, que aquí deberíamos de tener, si no habrá que estudiar más. Y esa visión del mundo da un paso más, sugiriendo modos más explícitos por los que los valores ignacianos puedan integrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En sus libritos, para cuando luego ya tengan más tiempo, hay una parte que dice lineamientos, súper, así como que exprimimos todos los limones, toronjas y naranjas, y vienen como, así como flachazos de características, flachazos de visión de esto, flachazos, como por un entre muy básico y de pedagogía ignaciana, para cuando luego lo vayan leyendo, luego saldrá un forja con más cosas de estas, entonces todo eso irle dando un rastreo. Pero la pedagogía tiene una visión general, es la manera particular como la Compañía de Jesús articula la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola con unos presupuestos educativos, o sea, lo espiritual con lo pedagógico. Entonces, ¿qué es eso de los ejercicios? Lo digo porque pues si de aquí tenemos muy poco rating en eso, entonces, pues es una metodología, ¿sí?, es un manual que usamos los directores de ejercicios
comúnmente dura 30 días, ahora se baja 7, 8 días en silencio, se dividen en 4 semanas, pero se va ajustando como el director va viendo al ejercitante. Por ejemplo, se revisa algo que en la pedagogía ignaciana y en lo espiritual es muy común decir el principio y fundamento, que el hombre es creado por Dios para alabar, reverenciar, servir a Dios y así salvar su alma. ¿Sí? Traído al 2022, ¿cómo vamos a hacer darle gloria a ese Dios? Pues siendo plenos con nuestra vida, amando, punto. ¿Sí? No es que nos imaginemos estar todo el rato, no, ese es un lenguaje de 1500. Esto, traducido a estas épocas, pues es que ese amor que es Dios nos ayude a ser plenos. Hay una tradición educativa, es decir, pues no es el colegio de Doña Cuquita que se le ocurrió hace 20 años fundar aquí en Puebla y pues más o menos ahí la van llevando, ¿no? O es el que más exitoso surgió hace 40 años y ya tiene 10 sucursales, no. O sea, es una tradición que viene arraigada como en 500 años, ¿sí? Desde el siglo XVI y se basa prioritariamente en unos documentos fundacionales o corporativos. Cartas de uno de los fundadores, que es San Ignacio, los ejercicios espirituales, que ya iremos abriendo fechas y modos para que todos nosotros podamos ir asistiendo. Las constituciones de la Compañía de Jesús, que se habla del apostolado educativo, como parte de un trabajo en la iglesia. El primer modo que usaron los jesuitas para dar cursos a jóvenes, y la actualización después del Vaticano II, que vienen las características de la educación, y en la propuesta práctica del paradigma pedagógico en 1993. De allí, si se fijan, vean, todos una serie de documentos que se le agregan, no son la base, diríamos, estos son fundacionales, ¿sí?, y corporativos, estos son los que le agregan a eso. El último son las, bueno, estos vienen varios, no me voy a detener en eso, son las preferencias apostólicas universales. La Compañía de Jesús, a nivel universal, cada cierto tiempo tiene una congregación general, que es el órgano de gobierno máximo. Lo que digan allí que vamos a hacer todos, lo vamos a hacer todos, incluidos ustedes, ¿sí? O sea, todos los que vamos caminando juntos en una obra apostólica de la compañía, lo vamos haciendo. Ah, Chihuahua, pero pues si yo no soy padrecito. No. El asunto es que en lo que se ha ido avanzando, lo hayamos nosotros transmitido o no como jesuitas en el Instituto Oriente, la idea es que todo mundo nos sintamos parte del mismo objetivo, ¿sí?, con la Compañía de Jesús. Al ser esto una obra apostólica de la Compañía de Jesús, todos nosotros como miembros de ella, sentirnos parte de esta misión universal juntos. Entonces, está mostrar el camino hacia Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, caminar con los más excluidos, y dirán, bueno, ¿y el Oriente cuáles niños excluidos? Hay muchos modos de estar excluido y ser vulnerable, y vinculaciones que se pueden hacer hacia los más excluidos cuando nosotros las buscamos en los ejemplos y en las prácticas. Acompañar a los jóvenes en el camino, ¿en cuál camino? De encontrar esa libertad en el amor para amar a la manera de Jesucristo. ¿Sí? Cuidar de nuestra casa común, todo lo que tenga que ver con la ecología, que es son las cuatro cosas que estamos impulsando como jesuitas y que vendrá muy transversalmente en todos nuestros programas a partir de hace 5 años. O sea, ya vamos tantito atrás. Y este es el último documento que salió el año pasado, en noviembre más o menos, creo. Salió hace dos, en el 2020, como en noviembre. Esto es lo que distingue a un colegio jesuita. ¿Sí? Oye, tú estás en un colegio jesuita, sí, tómenle foto. O sea,
A ver, sí, sí somos católicos, ¿sí? Y ofrecemos una formación profunda en la fe en diálogo con otras religiones y visiones del mundo. No excluimos, pero sabemos lo que somos. Oye, tenemos alumnos judíos, sí. Yo tenía un alumno judío chistosísimo, Itamar, porque él iba a todo lo de misiones, excepto a las misiones, ¿no? Pero era feliz yendo a los grupos de misiones durante todo el año y luego ya no iba a misiones, porque decía, ay, no, es que yo soy judío y no me dejan mis papás. Pero se la pasaba muy bien. Había otros que eran cristianos y los papás decían, no, oigan, pero bueno, pues se sienta aquí atrasito de la misa, hay que aprender modos, lugares y personas, está con respeto en la situación, como lo va a estar en muchos momentos de su vida, ¿sí? Así como cuando le dicen, pues no se lo coma, pero ahí se queda sentadito en la mesa hasta que acabe de hablar con todo mundo. Pues igual, no es excluyente, pero sabe lo que hay, lo que da, ¿sí? Comprometidos a crear un ambiente seguro y saludable ante todos los abusos que se han surgido a nivel de la iglesia y todos los que no sabemos, pues que nosotros estemos claros en hacer eso. Comprometidos con la ciudadanía global, no es andar viajando de aquí para allá, sino es cómo le hago al mundo su mundo más amplio, ¿sí? A nivel de los valores universales, los derechos humanos, las realidades de otros países, sea que vayan por medio de las tecnologías, por medio de los libros o presencialmente. Están comprometidos en el cuidado de la creación, la casa común, la ecología, comprometidos con la justicia toda, siempre. Y los jesuitas, para ser accesibles para todos, ¿sí? Por eso se dan ciertos porcentajes de beca. Entendamos, a lo mejor puede haber aquí alguien muy reaccionario de que por qué no han vendido el Vaticano y la Piedad para darlo en no sé qué y tal. Bueno, o sea, si nosotros vendiéramos el Oriente para hacerlo más accesible, y no sé, pues no sería accesible porque ustedes saben que la educación es muy cara y la educación jesuita más. Porque hay muchas cosas que no se ven, pero cuestan. Muchas experiencias, muchos acompañamientos, muchas personas. Y pues si hubiera como en otros países que lo subsidian al 60% los colegios, pues a lo mejor sería todavía más accesible, porque no la idea es estar con lo más, con uno, sino con los más que se pueda. Comprometidos con la interculturalidad, comprometidos con la red global de servicio de la misión, comprometidos a la excelencia humana, ¿sí? Y comprometidos con el aprendizaje de por vida. ¿Sí se fijan cómo cambia? Sí damos clases de calidad y todo, pero hay que hacer los seres humanos que sepan enfrentar todo lo que van a aprender en su vida, ¿sí? Saber que esas matemáticas, o ese español, o ese deporte, lo vaya a ayudar a salir adelante en su vida. Porque este mundo que estamos viendo nosotros ya no va a ser para cuando ellos ya estén viviendo su vida. Bueno, así bajita la mano, ya lo han visto este mapa en varios lados, pero por eso les digo que no es algo, sobre todo se los digo a los papás, pues no es algo que se nos ocurrió ayer, ni es nomás aquí de Puebla, sino es esta red que todos nos vamos homologando. En la medida, tanto cuanto que cada una y cada uno de ustedes nos incorporemos más al conocer esta pedagogía, esta espiritualidad, iremos viendo cómo coincidimos y consonamos con mucha gente del mundo al estar hablando de la formación de los alumnos y alumnas. Esto es lo que nos propuso la SEB en 2016, lo sacó, bueno, lo empezó a hacer, en 2018 ya salió y ya lo está cambiando desde hace dos viernes, porque ya no le gustó lo que dijo Peña Nieto, entonces bueno. Pero la idea es que este modelo le metieron millones de dólares, los cuales no tenemos, pero va muy, muy acorde con las pedagogías actuales de la visión del desarrollo de la persona. Por etapas, no por grados, por dimensiones, por ámbitos. Todos han oído, supongo, lo de las qué inteligencias múltiples, qué desarrollo próximo. Bueno, todas las pedagogías se las aventaron y se echaron a soltar. Ya lo concretito, a lo mejor ya es diferente, pero en el esquema general, nosotros también vamos a vivir a nivel todo Latinoamérica, en nuestros colegios, tres dimensiones, le llamamos, la dimensión del conocimiento académico, la dimensión socioemocional
y la dimensión espiritual religiosa, que acá la manejan como autónoma, ¿no? Y nosotros vamos a estar, estos son los 10 que vimos hace rato, ¿sí? Las 10 características de un colegio del siglo XXI. Entonces la idea es cómo vamos para un proyecto curricular integrador a unir esto con esto desde la pedagogía ignaciana. No nos vamos a meter en eso, nomás es por explicar dónde incide todo esto que son los ejercicios espirituales. Si uno ve ejercicios espirituales, esto es del padre Roberto, o sea, yo, así como que he sido yo los ejercicios, pero es, este es el proceso, vas viendo el tema del principio y cómo llego a los ejercicios, principio y fundamento, pecado y misericordia, el llamado de Dios en tu vida, qué eliges hacer con ese llamado, de ustedes pues muy expresamente, seres humanos, docentes, marido, mujer, no sé, papá, el que nos orienta o nos ajusta en la vida cristiana sería la vida de Jesús. O sea, no es mi abuelita, no es mi papá, no es mi marido, es Jesús, ¿sí? Y desde ahí mi proyecto de vida, ¿cómo lo ajusto? Y al ajustarlo, lo renuevo y voy viendo que ese proyecto va a entrar en una pasión. No va a ser fácil, levante la mano el que aquí toda su vida ha sido miel sobre hojuelas, pues no. O sea, pero como acompañada de esa fe que tengo, lo libro y terminamos con la resurrección, una vida diferente, plantados en el mundo de un modo distinto y ya. Eso es lo que va a darnos esto. Desde esos ejercicios, en esos ejercicios ustedes tienen un acompañante o director de ejercicios, tienen una relación con Dios en ejercicios, el cual el director no se mete mucho, por medio de sus oraciones para llevar un proyecto de vida. Ah, bueno, ¿y eso qué con mi clase? Ah, el ejercitante, ustedes en ejercicios con Dios, ¿sí? Entonces, y la verdad, el discípulo, que sería el ejercitante, Dios, que sería la verdad, y el profesor o el director. El profesor en el salón de clases es quien acompaña al alumno o a la alumna a que conozca o vaya aprendiendo eso que nosotros vemos que sería lo que lo va a ayudar a sacar su vida adelante. Sean conocimientos muy duros, prácticos, sean cosas experienciales. Entonces, esto nada más son las partes que se comparan de una oración de ejercicios, se preparan las oraciones, pues también hay preparaciones de clase, que se llama contexto en el paradigma. También hay una parte principal de la oración que en las materias o clases o en sus planeaciones vendría siendo las etapas de experiencia, reflexión y acción. Hay una parte que se llama un coloquio, al terminar mi oración hablo con Dios, sería como evalúo, ¿sí?, mi clase, mi tema, mi planeación, como alumno, como maestro. Y luego, la metacognición es cómo aprendo. Bueno, en la oración ignaciana hay un momento para examinar qué pasó en tu oración, ¿sí? Son los paralelismos entre la espiritualidad y la pedagogía ignaciana. O sea, de ahí surgen esos paralelismos hacia la clase. Digo, ahí esa es una oración que le voy poniendo como los pasos. Y entonces esta tradición jesuita pretende desarrollar a la persona total, ¿sí?, con formación ignaciana, formar hombres y mujeres para los demás competentes, compasivas, comprometidas y conscientes, para transformar el modo de verse a sí mismo, a los demás y las estructuras sociales, a tener a Jesucristo como modelo de vida válido para aquellos que no son creyentes y promover, por tanto, la educación en la fe y la justicia. Y esto es lo que tendríamos que tratar de hacer, que sería una cultura ignaciana en nuestras obras. Desde una persona que es San Ignacio con una espiritualidad y unos ejercicios, en compañía de Jesús, vamos dando lo mejor para ver el mundo, la vida, la persona, y en la educación con unos documentos los transmitimos como un modo de educar, y esto es nuestro modo de proceder, ¿no? O sea, no es porque se nos ocurrió. Por tanto, estas serían como lo que les digo, las dimensiones que van a ir integrando como nuestro proyecto curricular. Digo, no lo vamos, ahorita no es, nomás es indicativo. Y bueno, y con esto
vamos a terminar en estas dos diapositivas. Entonces, estos ejercicios que dan la parte espiritual a la pedagogía ignaciana han marcado estilos de vida en las formas de educar, en las obras de la compañía y derivan en una propuesta pedagógica. El objetivo de esta propuesta se refleja en el perfil de la formación de los estudiantes, que formamos todos siempre, ¿sí?, en todo, ¿no? No es a mí me toca esto y a ti te toca aquello. Yo soy el de mate y me planto frente a ellos como el de mate, pero tengo todo lo demás para formarlos. Yo soy el de formación ignaciana y me pongo enfrente como eso, pero formo en todo lo demás. Yo soy el de las cajas, me pongo enfrente, hago mi trabajo y formo en todo lo demás. Soy el psicólogo, sé de más herramientas psicológicas, pero también les puedo hablar de Dios y le puedo hablar de las cuestiones de justicia tranquilamente. Va a surgir un paradigma pedagógico, que es un modo de proceder, y ese propone 5 momentos: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Esos momentos nos van a ayudar, si todo esto lo vamos aplicando, pues que promuevan la justicia, hay un servicio a la fe, un humanismo cristiano, hombres y mujeres para los demás, la opción preferencial por los pobres, excelencia académica integral, ¿sí?, educación centrada en las personas y educación corresponsable y participativa, ¿no? Esto ya no lo vamos a hacer por los tiempos. No vayan a tirar su cuadernito, porque seguiría la parte de esos 5 procesos, ir paso por paso con su planeación, que para eso le había pedido, ver contexto, revisar unas líneas teóricas muy básicas, ir a su trabajo, ¿sí?, a su trabajo de su planeación, y decir cómo esta clase haría mi parte de prelección y contexto. 2, ¿sí? Y ya así nos vamos en los 5 pasos. La idea sería irnos en estos 5 pasos poco a poco para hacer un ejemplo, nomás uno. Pero nomás es como un intento de esbozo de lo que será, porque la apuesta primera para todos sería empezar a remover la tierra y el corazón de cómo ando en esto, de mi vocación en este lugar, que es una obra apostólica de la Compañía de Jesús, para ir poco a poco moviendo más el corazón y mi cabeza para que esto se vaya dando en mis programas con un método. Poco a poco lo vamos a ir sacando, tampoco es de un día a otro, pero hay que empezar por algo, ¿verdad? Entonces, esta parte la dejamos allí, no tiren sus libritos y vamos a hacer un... A mí me gustaría nada más decirles, te vas a la última, lo abres para que tengan lo del... Obviamente va a haber una evaluación, si quieres, bueno, lo puedes abrir y ya está. Todo eso son los pasos que íbamos a ver, a trabajar. Ese, ahí también lo tienen en su cuadernillo, para hacer una evaluación, por los tiempos tampoco hay ahorita mucho tiempo ni de... Me gustaría pasarles el micrófono para oírlos tantito, pero ya están más brincando, yo creo, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, mejor pongan en la evaluación lo que sí se logre evaluar, porque no consideren nada más los temas que vimos de los 3. Eran 4 objetivos, vimos 3. ¿Sí? Te puedes ir a la primera página de los objetivos, nada más, por favor, si te das escapar, y la primera, para que los recordemos. Ahí en esa, distinguimos y revisamos las propias ideologías pedagógicas con el test, conocimos el origen de la pedagogía ignaciana. Esto, nos quedamos estos 2 sin hacer, que sería ir avanzando en el PPI. Fue apenas la introducción, pero no hemos avanzado. Entonces, que eso se lo queden claro para cuando evalúen, y luego la otra parte, ojalá tengamos un tiempo para poderlo ahondar. Y pues si se puede poner comentarios o algo ahí en la evaluación, lo ponen para saber. Me gustaría oírlos o leerlos en esto que sí vimos, hasta dónde les... Ahora sí que dudas, reclamos, aclaraciones, o agradecimientos, lo que sea, pero que lo pongan, porque eso me ayuda a mí para poder acompañar más estos procesos en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, no, todavía me falta una cosa. Hago esto.
Bueno, en la parte de, todos nos ponemos de pie, no muevan sus cosas, nomás pónganse de pie y vean abajo de su silla, porque abajo de su silla había unos premios indicados en algún lado. Entonces, dice premio, Entonces, el que diga premio lo arranca y lo trae para poderle dar el premio, Que haya sido la silla donde se sentaron, ¿verdad? No la silla donde no se sentaron. Voy y se la quitó al otro. ¿No se puede quitar? Ah, bueno, pues entonces, mira, esa ya déjala aquí porque luego no me la van a traer de nuevo. Sí, gracias. Muy bien, ahí está. Ah, yo no lo puedo arrancar. Muy bien, no importa. Quedan otros tres, ¿no? Pueden traer la silla si no logran arrancar el... Necesitamos ver la silla. Gracias. No, yo te creo, pero tráitela. El secretario de la... ¿Cómo es? Interventor de la Secretaría de Gobernación no te da el premio sin él. Gracias. Y... Muy bien, muchas gracias. Ahí déjala a ti. Bien. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé, les van a dar alguna indicación, Godorita. Muchas gracias por el tiempo. Y pues esperemos en Dios que esto sea para bien y no para mal. Más bien hay que echarnos porras y hay que seguirle echando ganas. Muchas gracias y bonito fin de semana. Les agradecemos a su tiempo, a su práctica, en nombre de todos nosotros. Gracias, Godo. Bueno, pues que Dios los bendiga. Pues bonito fin de semana y muchas gracias. Y felicidades a todos. Un aplauso para ustedes también. Y qué bueno que nos pudimos juntar hoy. Bueno, bye. ¿No hay ninguna indicación ya de algún director o algo, no? Ok. Bueno, bye. Y gracias acá a la cámara. Gracias. Y a los de allá de la música y todo. Bye.